Un saludo para la familia Matosera, empleados, contratistas, todos quienes aportamos a los resultados y al mejoramiento de esta compañía. Iniciemos con el tema de seguridad. Durante el mes se hicieron 564 observaciones ECO 24/7, lo que implica que cumplimos con la meta que nos habíamos propuesta para este mes. Desafortunadamente, durante el mes de noviembre tuvimos un evento registrable en el que uno de nuestros mantenedores sufrió un atrapamiento en el dedo. Desafortunadamente, no pudo regresar a casa sano y salvo. Debemos propender porque este tipo de eventos no sucedan, de tal manera que toda nuestra gente esté segura. Infortunadamente, este evento afectó la meta que teníamos para el mes de 3.6 en el TRIF, lo que hizo que desmejoráramos en nuestro desempeño. Por otro lado, tuvimos 3 eventos con liberación de energía y 3 eventos sin liberación de energía. Los invitamos a que continúen reportando este tipo de situaciones que nos permiten aprender y a tomar esas lecciones aprendidas para asegurar que no nos vuelvan a suceder este tipo de casos. Continuando con la gestión ambiental, en el mes de noviembre tuvimos un mejoramiento significativo en cuanto al disparo del precipitador DC-152, lo que nos asegura que cumplamos con los requerimientos ambientales. Por otro lado, tuvimos una visita en la ANLA para hacer la verificación de nuestro cumplimiento de las licencias ambientales, teniendo unos resultados positivos y encontrando algunas oportunidades de mejora, las cuales estamos en desarrollo. Y continuamos cumpliendo con todos los compromisos adquiridos como parte de la sentencia de la Corte. En lo que respecta a producción, tuvimos 217 toneladas por encima del presupuesto, principalmente por el aplazamiento de la parada de mantenimiento que pasó para febrero del próximo año. Un aspecto que contribuyó a estos resultados fue una mayor alimentación a los calcinadores. Sin embargo, tuvimos una menor utilización de la planta debido a varias fallas no programadas, las cuales impactaron el volumen de producción. Por otro lado, en cuanto a los costos, no cumplimos con la meta debido principalmente a una mayor tarifa de electricidad. Otros aspectos que nos impactaron fueron los mayores costos en el carbón, mayor consumo de gas y mayores suministros fijos debido a las paradas de planta que tuvimos y que ya mencionamos. Otro aspecto que nos ha impactado es el precio del níquel, el cual ha venido a la baja durante los últimos meses. Esto nos recuerda que somos bastante susceptibles a estos aspectos externos y por consiguiente debemos continuar buscando oportunidades de mejora y de ahorros de costos para contribuir a la sostenibilidad de la empresa. Finalmente, queremos compartirles el hito que conseguimos con nuestras comunidades al firmar los acuerdos de preconsulta, cumpliendo con lo estipulado por la sentencia de la Corte. Adicionalmente, firmamos los preacuerdos con las comunidades no indígenas para la socialización y la construcción de la línea base social y ambiental. También es un momento para celebrar en familia las festividades y por ello los invitamos a que lo hagamos de manera segura, compartiendo con nuestros seres queridos y celebrando los resultados de los cuales nos podemos sentir orgullosos. Finalmente, les deseo felices fiestas y recordemos, Matoseros, construyamos nuestro futuro.